Bienvenidos, es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta nueva emisión de Caravana del Mecánico Online. Recuerden que nosotros hoy estamos eh, por parte de Ozun, nuestro patrocinador oficial, y pues en este momento nosotros vamos a hablarles de un tema nuevo. Vamos a tratar el tema de lo que son los cuerpos de aceleración. Vamos a comenzar, como ustedes saben, la electrónica ah, se ha apoderado eh, de poco a poco en nuestro sistema o nuestro parque vehicular reemplazando sistemas mecánicos de fácil desgaste por sistemas electrónicos. Y en este caso no se va a quedar atrás lo que es nuestro cuerpo de aceleración. Eh, este, eh, como ustedes saben muy al principio, eh, iba eh, aunado con un cable, no era de un sistema este, eléctrico. Y en, este, en la actualidad, ahorita los están reemplazando en su totalidad como lo comenté, ya no de manera manual, sino de una manera eléctrica, mediante sensores y un motor electrónico que brinda la, condu la conducción diferente al manejo y para que nosotros podamos obtener mayor seguridad y control sobre la reacción al momento de que nosotros aceleramos. Como ustedes bien saben, y ustedes están muy familiarizados con lo que es el cuerpo de aceleración, pues básicamente este es el que controla el sistema de aire que entra a nuestro motor. Estos brindan una mejor eficiencia cuando eh, en cuestión al, consum al consumo del combustible. La mayor parte del, del tiempo, con, eh, en la, la parte de la aceleración eh, está en mejores ventajas de una manera estratégica. En este caso, pues su objetivo es cumplir con las normas de emisiones de gases del escape. Como nosotros ya lo veníamos platicando y siempre tratamos de que nuestros temas estén aunados, recuerdan que en la emisión anterior platicábamos de lo que son nuestros sensores de oxígeno. Estos también van aunados. Ustedes saben que todo lo que es el funcionamiento automovilístico siempre tiene una función y tiene una cadena. Como siempre, a veces nosotros lo comparamos, pero es real. Nosotros siempre, eh, nuestro cuerpo va a tener las mismas funciones y si una parte falla, pues todo lo demás. Igual de nuestra parte automotriz. Retomando el tema de nuestro cuerpo de aceleración, como les comentaba, es el que controla la entrada del aire del motor. Esto, su objetivo es brindar con mayor seguridad y confort al conducir. Eh, este realmente está diseñado. Para alcanzar una mayor eficiencia, eficiencia perdón, en cuanto a nuestro rendimiento del combustible y, sobre todo, estableciendo modos de, con, de conducción amigables con el ambiente. Obviamente, el, el posicionamiento exacto de la aleta y la estimación de su ángulo de apertura está sujeto a fallas, obviamente, pues que pueden eh, disminuir el desempeño de nuestro vehículo. Pero bueno, eso más adelante no los va, lo vamos a platicar. En este sistema nosotros vamos a encontrar unas ventajas que nosotros manejamos en cuestión a la aceleración electrónica. Manejamos cuatro puntos importantes que tenemos aquí en nuestra pantalla. El primero es que nosotros podemos tener la posibilidad de que en nuestro motor haya mejoras para poder eh, acoplar los cambios de la transmisión. Ese es el primer punto. El segundo es que mejora eh, el desempeño en cuestión a transmisiones automáticas. El tercero es que eh, mejor, eh, hay un mayor control electrónico entre la relación aire-combustible. Y la otra es que eh, hay una compensación por la altitud. Estos cuatro puntos son importantes que tengamos presentes para que eh, conforme de esto se va a ir desarrollando lo que es nuestro tema. A continuación vamos a ver lo que es la parte de funcionamiento. Como ustedes bien saben siempre debe de haber una entrada y una salida. En este caso nosotros vamos a ocupar tres eh, aditamentos importantes que es la parte del pedal, la señal que va a mandar la computadora y obviamente nuestro dispositivo de aceleración o el cuerpo de aceleración. Vamos a empezar con lo que es el sensor o el funcionamiento de nuestro pedal. Este es el que va a empezar a partir lo que es nuestro, nuestra señal. El pedal de acelerador cuenta con dos o tres sensores. Estos, nosotros, si presionamos el pedal, va a enviar una señal a la computadora, el cual va a ser transmitido por un porque al momento de que nosotros activamos el pedal, va a actuar un voltaje. Ese voltaje es el que va a ir transmitido a lo que es eh, nuestro, todo lo que es el cableado, todo nuestro sistema y va a ir directamente a nuestra computadora. Esto es para que eh, es, precisamente se, eh, se actúe o se active, más bien es la palabra correcta, nuestro cuerpo de aceleración o, o más que nada lo que es la famosa mariposa o el obturador, que es eh, el que va a abre y cierra nuestro cuerpo de aceleración. Este es el que va a dar la función del, del requerimiento, ya sea mayor o menor a lo que es este, nuestro vehículo. Este es el que va a iniciar, este es nuestro pedal. De ahí existen dos señales diferentes, que son los, eh, la posición del pedal, lo que les explicaba. Ambas son señales APP1 y APP2 y tienen una pendiente positiva. Esto es a mayor ángulo, lo que les comentaba, es mayor el voltaje que va a mandar nuestro pedal. Más adelante mi compañero Ángel, pues ya saben, les va a explicar de una manera más eh, directa y concreta. ¿Cómo ustedes pueden checar eh, lo que es este tipo de ac eh, acción que hace el pedal? Estas señales obviamente van a compensar y van a aumentar dependiendo de lo que es la exigencia de nuestro cuerpo de aceleración. Era lo que les comentaba. La computadora va a mandar la señal a ese sensor. No, no olviden que dentro de lo que es la parte de eh, nuestro cuerpo de aceleración también viene con sensores o sensores TPS. Y estos son los que van a mandar la señal, como les comentaba, para que sea mayor o menor la, la parte de la aceleración, ya como se ha requerido. Estas señales eh, aseguran eh, que reciban una entrada correcta, incluso si una señal tiene una falla. Esta es la parte de lo que sigue a continuación de nuestro pedal. Y de ahí, obviamente, pues ya viene lo que es nuestro funcionamiento de la unidad de control esta es la pcm y es la responsable de gestionar el sistema de nuestro control electrónico de aceleración la ventaja de este control es que eh, bueno ya se maneja por la computadora y automatiza muchas funciones que el usuario pues obviamente nosotros no podríamos controlar de una manera eficiente es por ello que eh, ahorita como as, eh, nos ha pasado en la actualidad nosotros pues es una eh, comparación un poco como muy rara, ¿no? Pero es la realidad. Realmente nosotros en cuestión a compras estábamos acostumbrados a comprar cosas manuales, cosas así directas. Y ahorita, por todo lo que hemos este pasado, tenemos que aprender de lo que es la tecnología. De igual manera, en lo que es el parque automotriz, también van cambiando de generación en generación. Y como les comentaba en un principio, pues uh, antes se, se ocupaba con chicotes o, con, o especies manuales. Pero ahorita ya las nuevas generaciones ya son sistemas electrónicos. Entonces nosotros no podríamos eh, en ese caso controlar no, eh, o dar una respuesta eficiente, pues son complejas las, las respuestas. Entonces por eso es que ahorita nosotros estamos tratando de que ustedes vayan identificando los cambios que han aparecido en nuestro parque vehicular. Ustedes saben, desde una carrocería hasta lo que es el interior de un motor, han cambiado radicalmente. Entonces, eh, acordándonos del tema, pues eso es realmente lo que nosotros eh, venimos a, a mostrarles, que eh, en cuestión a los sistemas de cuerpos de aceleraciones, pues ahorita también ya están cambiando de una manera abismal. Entonces, por eso es que en este momento nosotros les vamos a explicar básicamente cuáles son las funciones y cómo ustedes pueden verificar eh, los fallos, cómo ustedes pueden checar, eh, lo, o detectar los ohms, los voltajes, para que ustedes puedan tener un mayor o sepan el mayor rendimiento de los cuerpos de aceleración. Pero esto se los voy a dejar a cargo de mi compañero Ángel. Entonces, continuamos. Muy buenas noches nuevamente y bienvenidos otra vez a una, a una emisión más de la Caravana del Mecánico. Bien, como les comentaba mi compañera Karen, vamos a hablar de lo que son cuerpos de aceleración electrónicos. No nos vamos a meter a lo, al software, a reprogramación, porque es un sistema un poco más complejo, y seamos honestos, no todos tenemos el equipo para realizar este tipo de procedimientos. Ahorita vamos a hablar de algo eh, muy superficial, de lo que sería voltaje y una reprogramación manual. Cuando eh, se nos desprogramó porque no hicimos un correcto lavado del cuerpo de aceleración o X motivo que cambiamos una batería. De eso vamos a hablar, o más bien a eso estamos enfocados el día de hoy. Bien, como les comentaba mi compañera Karen, el cuerpo de aceleración eh, ha evolucionado desde un sistema de chicotes o de varillas que teníamos anteriormente a lo que es un cableado electrónico. ¿Qué ventaja nos brinda? Como ya nos comentaba mi compañera Karen, es una mayor eficiencia de combustible y una mayor eh, eficiencia de lo que es la, el control de tracción y control crucero. Otro de los beneficios que nos va a brindar, eh, por ejemplo, en el Start-Stop, es de que ya vamos a poder trabajar de una forma más óptima el motor. Eh, vamos a evitar consumos de gasolina excesivos. Incluso el consumo de la batería se va a ver reducido gracias a este sistema. Lo que viene siendo el cuerpo de aceleración electrónico eh, es todo lo que conocíamos como mm, el sistema mecánico ya se va a ver reducido. Eh, que es lo que era el, la válvula IAC, el TPS, el IAT, todo ese tipo de sensores que venían alrededor o que constaban del, de lo que era el cuerpo de aceleración, ya van a venir integrados dentro del cuerpo, pero de una forma electrónica y no de una forma manual o mecánica como se manejaban comúnmente. Bien, el cuerpo de aceleración, o comúnmente llamado TAC, que es su forma correcta de decirlo, Está, esto regula la cantidad de aire que va a suministrar al interior del motor. El elemento regulador es la mariposa y es accionada por un, monto, un motor interno. Lo que les comentaba anteriormente, este motor no lo teníamos y era controlado por medio de un chicote. Mi compañera Karen ya les había comentado ahorita de lo que es el, el sensor de posición de pedal o su nombre correcto APP1 y APP2. Estos van a trabajar de una forma hermanada en tres elementos, lo que son los sensores APP, la computadora y el cuerpo de aceleración, pero directamente a lo que son unos potenciómetros que le llaman TPS y su nombre correcto es potenciómetro. Aquí lo vamos a ver, <coughs> por lo cual la interfaz electrónica se comunica permanentemente con la, el, la computadora y al momento que nosotros accionemos el pedal. La relación del pedal al momento de, de accionarlo no va a ser la misma que va a aplicar a lo que va a ser el, la mariposa de nuestro cuerpo de aceleración. La única relación de, de abertura donde ya va, van a estar hermanados va a ser cuando la mariposa del cuerpo de aceleración y el pedal de aceleración estén presionados a un 75%. Cuando ya están presionados al 75%, el ángulo de abertura y el ángulo de, de, de opresión del pedal ya va a, ver, ya va a estar como este a la par. Antes de eso, de 75%, tú puedes presionar el sensor de, de APP y la mariposa apenas está abriendo de una forma muy, muy pequeña. Bien, este se va a componer, como ya lo comentábamos, eh, de una carcasa. En el interior va a tener su mariposa, la que siempre ha tenido. <coughs> Y va a contar con un motor interno. Este motor va a ser el que le va a dar la fuerza a los potenciómetros de poder este, hacer el, la regulación para ver qué cantidad de, de aire o a qué ángulo vamos a abrir nuestra mariposa de aceleración. Y como les comentaba, ese se conforma de dos potenciómetros o transistores de ángulo. El transistor de ángulo 1 y transistor de ángulo 2. Y esta a su vez va a estar como hermanado con unos engranes que son los que van a transmitir la fuerza y vamos a tener un circuito. ese circuito nos va a mandar la señal de entrada de retroalimentación de la computadora. Nos regresamos a la imagen anterior como les comentaba, eh, lo que es eh, el funcionamiento va a ser de tres, de, en tres segmentos: el pedal, la computadora y el cuerpo de aceleración. El pedal le va a enviar la señal a la computadora y este a su vez se le va a enviar al motor del cuerpo de aceleración. ¿Cómo se va a regresar esta señal? El motor regula la, la intensidad, se la va a mandar a los que son los potenciómetros, que esta a su vez se la va a mandar a la mariposa, y este le vuelve a regresar la señal a la computadora para que esta señal ya sea mandada a inyectores o a otros sistemas y se vea la, la relación de, de combustible Conforme a la necesidad que queramos o el uso de manejo que vayamos a tener, ese sistema nos va a ayudar a que, por ejemplo, anteriormente, eh, si nuestro teníamos mucha prisa pensábamos el acelerador, quemábamos llantas y salíamos, en un sistema de cuerpo de aceleración electrónico, ya es muy difícil generar ese ese quemado de llantas, ya que se regula por medio de computadora y si la computadora dice, sabes qué, no estás para hacer este tipo de movimiento. No lo va a hacer. Y bien, como les comentaba, ahora vamos a ver el funcionamiento de lo que es el cuerpo de aceleración internamente. Como les comentaba, eh, aquí en la imagen lo pueden apreciar en los engranes. El motor va a generar el movimiento de mediante los engranes que van a estar emanados y acoplados a la mariposa. La mariposa va a regular la entrada de aire al realizar este movimiento. Cuando la mariposa realiza el movimiento, los transistores van a determinar la posición y van a enviar la señal de retroalimentación a la computadora, lo que les comentaba. Esta, esta señal se vuelve a regresar a la computadora para que la computadora le indique a los inyectores u otros componentes qué tanta cantidad de combustible tienen que inyectar o qué otras funciones tenemos que realizar. <coughs> el funcionamiento es: en, en el interior contaremos con dos potenciómetros. Que van a verificar la posición de la mariposa para saber en qué condiciones de trabajo se, encuerga, se encuentra nuestro auto. Lo que les comentaba, si nosotros vamos a hacer una salida muy rápida, va a ser muy difícil que la realicemos con este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque es como un sistema de seguridad tanto del usuario como del vehículo. ¿Para qué? Para no dañar otros componentes. Comúnmente lo que hacíamos era salir y dar el acelerón. Y luego, ¿qué pasaba? Salgaba nuestro carburador, teníamos este, contraexplosiones, y esto lo va a evitar. La, estructura será pro, eh, la lectura será proporcionada a la computadora y este a su vez le va a dar la lectura para hacer el ángulo de apertura que sea correspondiente a las condiciones de manejo. Bien. Eh, el, la lectura de este sistema es, es muy fácil, realmente a veces eh, nos complicamos mucho al realizar un diagnóstico del sistema de, de aceleración, ya que básicamente si ustedes saben diagnosticar un TPS, van a poder diagnosticar un cuerpo de aceleración electrónico, ya que bien, vienen siendo prácticamente lo mismo, pero pues ya todo eh, simplificado de alguna forma. Si ustedes lo pueden realizar en un TPS, en, en un Chevy o en un Suru, aquí también lo pueden hacer y no se tienen que hacer ninguna complicación. La única complicación que vamos a tener es hacer un correcto lavado del cuerpo de aceleración, ya que luego no sabemos eh, realizar el lavado y pues vienen fallas como eh, que se desprogramó o que el auto ya está fallando y cosas de ese tipo que realmente no nos tienen que pasar si aplicamos nuestro trabajo al 100% y nos enfocamos a dar un correcto mantenimiento. El sistema de cuerpo de aceleración no, no es de ahora, ya tiene años. Eh, que ya ahorita ya sea muy comercial es muy diferente, pero anteriormente ya viene de, de muchos años atrás el sistema de cuerpo de aceleración. La distribución y el diagnóstico para poder dar este tipo de servicios, básicamente la estructura de, de los pines o del cableado va a ser la misma en todos los, los sistemas. La distribución puede variar, pero prácticamente es, todos la manejan de la misma forma. En el pin 1, que es el que vemos aquí, vamos a tener la señal del TPS 1 y su voltaje va a ser de 0.5 volts a 4 volts. El pin 2. Va a ser lo que es la masa del sensor. El pin 3 va a controlar la masa. Eh, va, con, perdón, va con el motor para poder este, ir a masa. El pin 3, el pin 4 perdón, es el TPS-2. Y el pin 5 va a controlar el pulso. Para poder acelerar. Y el pin 6 va a tener una tensión de referencia de 5 volts. Que es la que siempre vamos a tener que checar. El funcionamiento. Ambos, te, eh, ambos este transitores van a tener con una misma línea de alimentación. Como lo vemos aquí en la imagen, la alimentación va a ser el cableado rojo. Ambos van a estar alimentados de la misma, pero van a tener dos tipos de señales diferentes. Eh, como le comentaba a mi compañera Karen anteriormente, no sé si recuerdan en lo que es el APP1 cómo trabaja, aquí va a trabajar igual, de la misma manera. <coughs> Ambos transistores eh, de ángulo comparten lo que es la alimentación, que es el cable rojo y un cable de masa que sería el cable café, que es el que vemos aquí en esta parte. Cada uno de los transistores tiene su propio cable de señal, que es los que ya les comentaba, que serían los dos verdes. El mando de la mariposa se excita en función de la dirección y va a ser, este va a estar alimentado por las dos líneas azules, que son va, van a ser los del motor, que es los que nos van a dar la fuerza de apertura. De, nuestro, de nuestra mariposa de, del cuerpo de aceleración. Eh, ¿Cómo checarlo en el osciloscopio? <coughs> Vamos a conectar lo que sería eh, nuestro osciloscopio a nuestra señal de los potenciómetros, lo que vimos aquí en los dos cables verdes. Bien, para poder realizar un diagnóstico del cuerpo de aceleración o lo que son los potenciómetros o el sensor TP1 y TP2, tenemos que entender que el TP1 tiene una pendiente negativa, a mayor ángulo, menor voltaje, y el TP2 una pendiente positiva, a mayor eh, ángulo, eh, menor voltaje, perdón, mayor voltaje. Las dos señales del potenciómetro aseguran el posicionamiento de la apertura de la mariposa. A, eh, para ver qué relación vamos a tener en nuestro vehículo. Como ustedes pueden ver en la imagen, contamos con dos gráficas, el sensor 1 y sensor 2. El TP1 es el superior y el TP2 es el inferior. Como les comentaba, eh, una señal va a subir y la otra va a bajar. Cuando nosotros hacemos la prueba en nuestro osciloscopio a las señales directas de nuestros sensores, nos va a dar esta lectura. También va dependiendo de la configuración de nuestro osciloscopio, ya que la, la lectura no nos no puede dar exactamente como la vemos en la imagen, pero la señal del sensor 2 nos las puede dar a la inversa, así simulando como si fuera el sensor 1. Así lo podemos diagnosticar en el osciloscopio, pero comúnmente las señales se van, ver, se van a ver de esta forma. Si hacemos nuestra lectura con el osciloscopio y no encontramos estas señales, por ejemplo, llegamos a detectar que el sensor 2 solamente se quedó en este ángulo y ya no tuvo la oscilación, nuestro sensor TP2 está dañado. O viceversa, en el TP1, si encontramos la misma señal y no, no está oscilando, quiere decir que nuestro sensor está dañado. Otra prueba que le podemos hacer es solamente abrir el switch y al momento de abrir el switch que vamos a escuchar, ¿cómo se va a acomodar? La papalota o la mariposa de nuestro cuerpo de aceleración, ya que al abrir el switch, nuestra computadora hace un reaprendizaje de todos los sistemas del auto para ver bajo qué parámetros y condiciones va a trabajar, ya sea tanto de, te de temperatura o si el auto ya estaba trabajando anteriormente. En el sensor de, de APP1 y APP2, vamos a trabajar de la misma forma, vamos a buscar los dos cables de señal. Nos vamos a conectar al osciloscopio y va a trabajar de la misma forma que los sensores TP1 y TP2. Uno va a ser negativo y uno va a ser positivo. Igual, eh, si no encontramos la señal, quiere decir que nuestro sensor está dañado. En ese tipo de sensores eh, es muy común que vendan el repuesto. No solamente es comprar todo el, todo el pedal, que es, realmente sale muy, muy caro. Venden solamente los puros repuestos y los podemos cambiar sin ningún problema. En el cuerpo de aceleración no es recomendable abrir y sacar el circuito y cambiar el chip. ¿Por qué? Como ya les comentamos una vez en una presentación, no te, tenemos una mala costumbre de no utilizar guantes. Pero me vas a decir, "Oye, es que yo soy macho y yo yo hago todo con mis manos." Sí, pero no es cuestión de de, este, de, de ser fuerte, sino es cuestión del cuidado de las piezas ya les comentamos una vez el cuerpo genera una una corriente eléctrica cuando ustedes han tocado algún tubo o alguna persona llegan a sentir un chispazo es una corriente eléctrica que nosotros generamos si un cuerpo humano lo puede sentir ¿cómo lo va a resentir adentro del circuito eléctrico? a simple vista no vamos a ver el daño que le hicimos pero qué pasa cuando realizamos este ya el funcionamiento no va a funcionar no sé si les ha pasado eh, que les llegue un auto al taller digamos un cambio de cloche tenemos que desconectar sensores el auto venía en óptimas condiciones solamente venía por el puro cambio de cloche armamos hacemos el cambio hacemos la, el, el encendido del auto y qué tenemos ya trae una falla. Pero es que yo no le moví nada, nada más le cambié el clutch. El cliente no, no está consciente de eso. El cliente, ¿qué es lo que dice? Y el, la, el, el primer cuestionamiento es: ¿me quitaste una pieza para vendérsela a otro y la pieza del otro me la pusiste a mí y ya no sirve en mi carro por eso? ¿Y cuando fue cuál fue la razón de la falla? ¿No utilizamos guantes o no utilizamos botas este, antiestática? Si ustedes utilizan guantes, sin problemas. Si utilizan botas antiestáticas, antiestática, sin problema también. Pero es muy recomendable que utilicen este tipo de, ahora sí que de seguridad, tanto para su trabajo como para los clientes, como siempre se los hemos comentado. Una de las principales causas o razones o motivos por las que se nos desprograma un cuerpo de aceleración es por no hacer un lavado correcto. ¿A qué voy con esto? Desde que ya es muy común tener un cuerpo de aceleración electrónico en el auto, ¿qué hacemos? No lavamos el cuerpo. Hacemos una afinación, no la lavamos. ¿Y qué tenemos en el interior del cuerpo de aceleración? Exceso de mugre o suciedad. ¿Qué va a ocasionar todo eso? Como ustedes lo vieron, adentro es un circuito electrónico. Tiene unos engranes. Y esos engranes no son de metal, son plástico. ¿Qué pasa si a un plástico lo forzamos? Se quiebra, no tiene la resistencia de un metal. Toda esa suciedad, aunque ustedes no lo crean, se va por los poros de la, de la, de la mariposa al interior del circuito. Al irse al interior se atascan los, lo, el engranaje o incluso el motor se llega a torar. Comúnmente eh, la principal causa de, de fallas de, de este tipo de... de de sistemas es porque no hicimos un, un correcto mantenimiento. ¿Qué pasa? Agarramos, viene el cliente, y es que está fallando, tiene muy sucio el cuerpo. Ah, tráete el carboclín, le echamos. ¿A dónde se va todo el carboclín? Se va al múltiple de admisión. Cuando nosotros encendemos, vienen fallas y esas fallas las detecta el cuerpo de aceleración y las detecta la computadora y no las va a regular. Y es, es, toda esa suciedad se queda ahí y al momento la mariposa igual los vuelve a jalar o los vuelve a meter. Por eso es muy importante que aprendamos a, a sacar el cuerpo de aceleración. Sé que es muy tedioso que hay autos que tienes que desarmar todo el múltiple de admisión, tienes que hacer un montón de cosas para poder sacarlo. Pero si no lo hacemos, no le vamos a poder dar un buen servicio al cliente. Y para eso estamos aquí, para darle un buen servicio al cliente. ¿Por qué? Porque queremos más flujo de dinero, que es lo que nos motiva. Por eso les, les comento, cuando ustedes saquen, eh, vayan a dar una afinación o tengan que hacer un lavado de cuerpo de aceleración, desmóntenlo y lávenlo con cuidado. Una de las principales eh, formas de hacerlo es pisar el acelerador mm, a la mitad para que la papalota abra y echarle... WD40 no se recomienda lo que es el Carboclean o otro tipo de químicos. ¿Por qué? Porque son muy abrasivos y al ser abrasivo, como les comenté, tiene un circuito eléctrico adentro. El Carboclean con el circuito eléctrico no se llevan, van a ocasionar un corto internamente. Y si el auto venía bien, pues ya se va a ir mal y vamos a tener un auto malo y un cliente molesto. Bien. Vamos a darles un pequeño tip eh, de cómo realizar lo que sería una calibración manual de un cuerpo de aceleración en un sistema Nissan. En sistema Nissan es recomendable tener el auto en funcionamiento antes de realizar esto. Ya hasta que haya trabajado el, el ventilador puede realizar esto. Por ejemplo, aquí vemos las recomendaciones. El motor debe estar encendido. El pedal de aceleración completamente libre. Que la luz de check esté apagada. Las cargas eléctricas eh, apagadas, ¿a vamos con estos circuitos de, de luces o intermitentes? La, di la dirección tiene que estar completamente central. Si nosotros tenemos un ángulo de más, probablemente no, no haga el reconocimiento. La palanca de velocidades en neutral o en parking. Y el voltaje de la batería debe ser el correcto, de 9 a 12 volts. Si nuestra batería ya está dañada, no vamos a poder hacer un correcto reaprendizaje de la computadora. Y es muy importante que solamente esté una persona internamente en el auto, porque hay autos que traen sensores de, en cada asiento. Si la computadora detecta lo que sería el segundo pasajero, pues obviamente no vamos a poder eh, realizar este tipo de aprendizajes. Como les comentaba, la temperatura de, del motor debe estar en una temperatura idónea que sería de 70 a 95 grados. Y la temperatura de la transmisión también debe estar en su estado normal. ¿Por qué les comento esto? Hace poco pasó en, en dos agencias muy conocidas que hicieron eh, un reajuste, un reaprendizaje de unos cuerpos de aceleración. Pero qué pasó. Hay autos o marcas donde necesitas que. necesitas tener perdón. Eh, vidrios eléctricos arriba y todas las puertas cerradas. ¿Qué pasó? Se suben a hacer la reprogramación manual porque no recuerdo si no tenían el equipo o qué pasó, pero que hicieron hacer una reprogramación manual y se suben tres personas al vehículo y los vidrios abajo. ¿Qué pasa? La computadora se autoprotege. Es como, un, como que la computadora detecta que la quisiste desalterar. ¿Y qué pasó después de eso? Ya no encendió, ni siquiera prendía ya el, el clúster. ¿Todo por qué? Por no hacer un correcto reaprendizaje. Y eso que son agencia. Imagínense, si en agencia pasa eso, en nuestro taller también nos puede pasar. Por eso es muy importante que ustedes tengan y observen siempre bien lo que van a hacer. Aunque les tome minutos lo tienen que hacer de una forma correcta. ¿Por qué? Para evitar problemas graves. El primer paso, en Nissan lo vamos a dividir en dos pasos. El primer paso, la llave debe estar en lo que sería eh, el circuito del switch abierto. Esperar dos segundos, bueno, es, todo esto después de que apaguemos el auto, vamos a hacer este, este aprendizaje. Esperar dos segundos sin tocar el pedal. Después pasar la llave apagado. Y esperar 10 segundos. Después vamos a volver a abrir la llave y esperar otros 10 segundos. Y de nuevo, volver a cerrar la llave y esperar otros 10 segundos. En el segundo paso, vamos a abrir nuevamente la llave. Y vamos a esperar nuevamente 3 segundos, sin tocar todo esto, sin tocar el pedal de aceleración. Y luego, y luego vamos a presionar, des, pasando los 3 segundos, vamos a presionar lo que sería el pedal de aceleración durante 5 veces, 5 segundos cada uno. Y acelerar nuevamente a fondo el pedal y soltarlo. Y esperar 7 segundos sin tocar el pedal y ya después vamos a iniciar el auto. Va, en, probablemente empiece inestable, pero después de unos 3 a 10 segundos ya se va a normalizar. Y vamos a, a tener todos los parámetros trabajando correctamente. Bien, yo voy a continuar con la calibración de lo que es la parte de Ford y la parte de Chevrolet. En Ford nosotros vamos a abrir el switch durante 20 minutos. Obviamente ya llegó su vehículo, se queda estático. Vamos a abrir el switch durante 20 minutos. Después vamos a oprimir el pedal del acelerador a fondo en tres ocasiones. Digamos uno. Dos, tres. Y de ahí vamos a echar a andar nuestro motor. Esto, de igual manera, lo vamos a mantener durante 20 segundos. Sí es muy importante que eh, tomen en cuenta los tiempos. De repente me pueden decir, ay, Karen, me puedo pasar un segundo o dos, o, ¿por qué no dos veces el acelerador? Este es el proceso que nos marca el fabricante. Es importante que nosotros lo realicemos. Porque puede pasar que no quede bien calibrado y pueden venir otras otras situaciones en donde pues sí nosotros nos vamos a quedar eh, como que en cero, ¿no? Entonces como les comentaba ponemos en marcha nuestro motor, lo dejamos por 20 segundos, volvemos a dar eh, fondo al acelerador en tres ocasiones y lo soltamos, apagamos nuestro motor y ahí es donde tenemos que constatar que no haya existido alguna falla. Esto lo vamos a lograr escaneando nuestro vehículo. Ustedes me pueden comentar, bueno, Karen, este, pues sí, ya lo hice, pero no quedó a la primera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, nosotros le debemos de dar un parámetro de eh, un tiempo prudente para volverlo a realizar. Dijeran por ahí, tenemos tres oportunidades. Si en esas tres ocasiones nosotros no logramos la calibración correcta, ya debemos de checar otro tipo de diagnóstico. Pero de antemano, si nosotros hacemos la calibración en cuestión a Ford, sin ningún problema, si queda la primera, pues ya vamos de gana. Pero debemos de seguir lo que son los procesos tal cual nos marca el fabricante, que es lo que nos estamos compartiendo en este momento. De ahí vamos a pasar a lo que es la parte Chevrolet. En Chevrolet, de igual manera, es la misma situación que Ford. Vamos a, a tener nuestro vehículo, llega nuestro vehículo, lo mantenemos, obviamente apagado. De ahí pues vamos a retomar, vamos a, a abrir nuestro switch durante 20, eh, durante 20 este, minutos después. Vamos a oprimir el acelerador nuevamente a fondo en tres ocasiones y de ahí echamos a andar nuestro motor. De igual manera lo vamos a mantener durante 20 segundos. Volvemos a dar los tres, este, dijeran por ahí, los tres jalones famosos de eh, nuestro acelerador. Soltamos y apagamos nuestro motor. Y de igual manera vamos a poder constatar, nuestra, eh, eh, constatar perdón, que no existan nuestros códigos de falla durante nuestro escaneo. Esta parte sí es muy importante que lo tengan presente, pues como en, la, eh, en todas las caravanas que hemos tenido, no solamente de nosotros, sino de otros compañeros, nos han dado y nos, nos han expuesto todas las medidas que nosotros debemos de tomar para realizar las actividades dentro de nuestro motor. Esto sí es muy importante, como les vuelvo a repetir, es como nosotros cuando vamos a un doctor sabemos de antemano que vamos a poner nuestra salud en él. ¿Por qué? Porque él es el, especi él es el especialista. En esta ocasión no nos quedamos atrás. Nosotros sabemos que ustedes como mecánicos, lo primero que vamos a decir, ay no, yo lo llevo con mi mecánico de cabecera. Precisamente por qué. Porque le estamos poniendo la confianza a ustedes que saben los procesos que debemos de realizar para que nuestro vehículo quede óptimo. Ustedes tengan una, una buena presentación ante sus clientes, obtengan las ganancias que deben de tener y obviamente van a, van a recuperar. No tanto ya no va a ser un cliente, sino este cliente va, los va a recomendar con otros y esto es la, la ventaja de que siempre que ustedes estuvieron al pendiente en cada grabación y en cada emisión sabemos que de antemano todo lo que nosotros pudimos haber presentado les va a servir de mucho de, de mucho sabemos de antemano lo sabemos perfectamente que ustedes ya están familiarizados pues es a lo que ustedes se dedican pero no está por demás de repente porque a todos se nos puede olvidar ciertos procesos entonces nosotros por ello es que Estamos en esta ocasión presentando lo que es la calibración. Nosotros sabemos que van a dar al 100% de satisfacción a sus clientes y es por eso que nosotros presentamos estos temas para ayuda hacia ustedes. Pues bueno, así hemos llegado al final de esta emisión. El día de hoy estamos muy contentos por estar nuevamente con ustedes. Esperamos que les haya agradado esta plática. Eh, nosotros eh, eh, sabemos que de repente podemos ser un poco breves, pero también no los queremos aburrir con tanta información. Como les comentaba, nosotros estábamos muy conscientes de lo que ustedes ya saben. Nada más es como una parte de eh, reafirmar lo que puede ser que puedan olvidar. ¿No es correcto, Ángel? Correcto. Más que nada, nuestras pláticas son como de retroalimentación para que ustedes no olviden valores importantes de lo que es un correcto diagnóstico de, del auto. Y bueno, eh, nosotros nos seguimos enfocando para ahora sí que cualquier duda que tengan nos los pueden hacer llegar en los comentarios aquí abajo. Y pues con todo gusto les resolvemos las dudas que ustedes tengan. Y igual si ustedes quieren alguna plática de alguna otra situación que les haya pasado, igual no nos los pueden hacer llegar sin ningún inconveniente. Perfecto. Pues de antemano les agradecemos, no olviden que nuestros productos Ozun están disponibles en la página de marrefacciones.mx y de igual a algunas otras piezas que hemos dado las pláticas también están disponibles en nuestro portal. Entonces pues de antemano no nos despedimos, aún seguimos pendientes, estén atentos porque vienen sorpresas al final, no de la emisión, pero al final de lo que es el trayecto de nuestra caravana del mecánico. Entonces pues les agradecemos su atención. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima, ¿no es cierto Ángel? Correcto, que se encuentren muy bien y disfruten mucho estos días con toda su familia y sobre todo cuídense, ya que sabemos que la pandemia aún no termina. Nos vemos. Hasta luego.